Muy interesante el planteo de Alejandro. Antes que nada, buenas tardes para todos y todas. Hoy es muy difícil hablar de Venezuela y no hablar de la Argentina. Es muy difícil hablar de cualquier país de la región y no hablar del continente. Realmente, cuando uno ve el mundo en que vivimos, vemos las urgencias que tiene los poderosos de este planeta. Hoy la crisis europea y la crisis de Estados Unidos, profundísima, grave, que se expresa de distintas maneras, necesita una vez más esa crisis ser descargada en el patio trasero. Es así. Por eso, cuando uno ve a la derecha argentina y sus planes inconfesables, porque la verdad la derecha no puede hacer campaña en la Argentina y decir realmente cuál es su proyecto. Y cuando hablo de derecha quiero ser claro, para mí la derecha es Macri, de Narváez, Scioli, Massa, lo digo con toda claridad, para que se entienda. La UCR, etcétera, algunos compañeros que se les magnetizó la brújula de la historia y hoy no hay nada a la izquierda de este proceso que supieron construir Lula, Kirchner y Chávez. No hay nada a la izquierda de esto. ¿Está? Lo que hay a la izquierda de esto es o derecha recalcitrante o la hoguera de vanidades, pero nada que tenga que ver con un proyecto nacional, popular, democrático, integrador, revolucionario, como el que se expresa en todo el continente. Lo decía Alejandro, cuando uno habla de precios, ese problema está en todos los países. Ahora, también es cierto que es la receta tradicional de la derecha para desestabilizar. Inflación, agiotismo. Miren, yo venía de Rosario a dar una charla en la universidad el otro día, me paro a almorzar en una parrillita de Morondanga y había un camionero. Y el tipo era camionero de Cargill. Y me dice, ¿sabe, don Luis? Usted sabe, la harina, el papel que juega en la economía argentina, en la mesa de los argentinos, en la gastronomía nuestra. Y el tipo me decía que Cargill, él era camionero de Cargill, había decretado un saneamiento, una desinfección de los molinos por 20 días. Cuando en realidad era la forma de escamotearle al mercado argentino la harina, con que se hace el pan, con que se hacen tantos productos en nuestra economía. Y Cargill, que Cargill es una multinacional norteamericana que todos conocemos. Por lo pronto, ellos han diseñado una doctrina, que es la doctrina del golpe blando, que tiene 5 etapas, que nosotros en la radio, en las redes, permanentemente la comentamos, y les pido que si alguien no la conoce, la googlee y se ayorne de qué se trata, que es la metodología de intervenir países, de romper nuevamente la democracia. El mismo día que hacíamos el acto de Albois, dos días antes, Obama desconocía al gobierno de Nicolás Maduro. Y esto es un hecho que no puede ser pasado por desapercibido. Obama decía claramente que el gobierno de Nicolás Maduro era ilegal e ilegítimo. Y le daba aire a las denuncias que Capriles había hecho y que no han tenido ningún eco ni en
la Junta Electoral, la Dirección Nacional Electoral de Venezuela, caracterizada mundialmente por su seriedad y su compromiso con la limpieza en los comicios, ni por la Corte Suprema de Venezuela. Digo, realmente cuando uno mira la conducta de Estados Unidos, dice qué silencio guardaron cuando el PRI le robó, y el PAN primero, le robaron la elección en México a López Obrador, al PRD, ¿no? Hicieron un silencio sepulcral, se tardaron prácticamente en la primera elección casi 60 días en saber los resultados, una vergüenza. Y es así como ellos se manejan. Por eso hay una fuerte disputa en el continente. No hay que sacar del análisis el eje sur-sur. La situación siria está íntimamente ligada a la situación venezolana. Esto hay que decirlo con toda fuerza y con toda claridad. Israel, la Fuerza Aérea Israelí que ha intervenido en Siria, Al Qaeda, que también hay que decirlo, es la CIA, es el Mossad y es los sauditas, viejos socios de los americanos, en particular de la familia Bush en el negocio del petróleo, quieren hacer pie en Siria, porque el objetivo no es Siria, es Irán. Y el problema no es Irán, ni la teocracia, ni los ayatolá, el problema es el petróleo. Todavía quedaron en Irak 33 bases norteamericanas y estamos esperando que nos digan cuáles son las armas de destrucción masiva que tenía Saddam Hussein, que si se quiere es un lacayo de ellos por esa zona, un lacayo de ellos, pero que llegaron a Irak a invadirlo con mentiras. Siempre la misma metodología, crean el demonio y después el demonio merece ser invadido y saqueado. 33 bases militares hay en Irak. La Exxon, Halliburton, los grandes capitales norteamericanos instalados allí. Claro, por eso interviene Rusia en Siria. Por eso si avanzan estaría dispuesto a intervenir China, porque Irán es el principal proveedor de petróleo de China. Digo, son cosas que tenemos que saber y entender un mundo complejo. Paralelamente desarrollan las mismas acciones con Venezuela, ilegalizan el gobierno, lo ilegitiman, plantean amenazas políticas. La verdad que Capriles esté siendo recibido por Santos y es un gesto muy complicado, muy difícil de decodificar. Yo creo que tiene un solo objetivo, que es torpedear los acuerdos de paz de La Habana. Es cierto, han hecho la Alianza del Pacífico, le han ofrecido a Paraguay integrarla, han ido a Brasil a ver si podían meter una cuña entre nosotros. Afortunadamente en esto la relación entre Itamaraty y el PT son bastante sólidas por ahora y nada nos hace pensar que puedan llegar a cambiar. Y después los tenemos aquí, operando un discurso inconfesable. Yo le agradezco a De la Sota que el día que si ellos llegan a gobernar, el proyecto de ellos es la reconciliación trucha y el indulto. Es bueno que lo digan, no que hagan la gran Capriles, que empiecen a hablarnos ellos de justicia social, ¿no? Este Capriles que se vestía de rojo y hablaba de Bolívar y asumía un discurso populista. Y el proyecto es claro, es devaluar
es volver a endeudar a la Argentina. A mí cuando lo veo a Jorge en la Nata, yo siempre digo en broma que adentro de la bóveda de la Nata están Cavallo, Melcomián, Pradgay, Redrado, ¿no es cierto? Todos escondidos, Broda, todos escondidos para darnos de beber los viejos venenos que ya nos dieron, Carita. Esos venenos que ya probamos en los 90 y nos dejaron con 185.000 fábricas cerradas y 8 millones desocupados. Y casi sin reservas en el Banco Central. El proyecto de ellos es volver a endeudarnos con los organismos multilaterales de crédito. El proyecto de ellos es abrir la economía, abramos. ¿Para qué? Para que Estados Unidos y Europa puedan venir acá a descargar su crisis. ¿No? Es inconfesable el proyecto de ellos. Este proyecto tendrá dificultades, alguna contradicción, que seguramente las tiene, pero la verdad, una cosa es depurar alguna contradicción y otra cosa es negar estos 10 años de acumulación y avance de la clase trabajadora y el pueblo como no tuvimos en décadas. Como no tuvimos en décadas. Algunos se olvidan de todo lo construido en este tiempo. De todo lo construido en este tiempo. Yo siempre digo que a mí me enamoró cuando ven un negro gordo, grandote y feo como yo, decir que se enamoró de un tipo, algunos se sonríen. A mí me enamoró Kirchner, muchachos, el primer día de gobierno. Yo, si bien lo había acompañado en la selección, había convocado a votar con él, porque un tipo que el primer día de gobierno pasa a retiro a 54 oficiales superiores de la Fuerza Armada por comulgar con el consenso de Washington. Ese tipo vino a cantar la historia. Una vez íbamos en un avión con Chávez para Maracaibo. Y Chávez me dice: Luis, si yo hubiese hecho lo mismo que Néstor el primer día, no tenía el 11 y 12 de abril del 2002. Enseñanza que no deja la historia. Por eso lo dije y lo digo en todos lados, porque en otros momentos disputábamos la patria liberada, teníamos más sueños emancipatorios, queríamos construir el socialismo en sus distintas versiones, ¿no? Porque había un debate en el campo del pueblo, grande y en buena hora. Hoy la disputa es la renta latinoamericana, hay que entenderlo esto. La renta latinoamericana. Todavía no hemos llegado, por lo menos acá, a cuestionar el capitalismo y la democracia burguesa. Tenemos que acumular y ir por esas discusiones. Ahora, hacemos la pausa si Juan llega. ¿Cómo es? Está en disputa la renta latinoamericana, que tiene varias caras. Varias caras. Y son cosas que hay que repetirlas y decirlas. ¿Cuál es el hecho maldito del chavismo? El petróleo. Chávez lo que hace, ni bien llega al gobierno, bueno, primero es el inventor del constitucionalismo popular. Ojalá que acá ganemos las elecciones por el 45% y después estemos yendo a una reforma de la Constitución, porque estamos tocando la cabeza con el techo en el proceso de reforma. Porque con esta constitución que nos impuso el consenso de Washington, mucho más no se puede avanzar. Ahora, qué bueno que lo hagamos, no como se hizo siempre en nuestro país, en una rosca entre los abogados y la política. Que se haga metiendo en la discusión
a 3, 4, 5 millones de argentinos, los que quieran participar, aunque tardemos más. Esto es un gran invento de Chávez, que es el constitucionalismo popular. Tuvo el golpe está atado a la reconversión de PDVSA. PDVSA estaba manejado por la burguesía parasitaria venezolana, que encima vive en Miami, que tenía un barril de petróleo a 7 dólares, y por un sindicalismo afín también. Hoy ese sindicalismo, el de la CLAT, el de la CNT, es el mismo sindicalismo que se opone hoy acá, en la Argentina, por izquierda, a Cristina. Y que hace mamarrachos como el del otro día, donde en la Plaza de Mayo había 700, 800 personas. No, digo, mamarracho, eso es un mamarracho. Una central, no importa, compañero, todos sabemos que lo hicieron. ¿Quiénes lo hicieron? Pero nadie puede forzar la historia y nadie puede forzar la realidad en función de sus mezquinos intereses. Pero volvamos al tema de la renta. Chávez, cuando recupera los resortes de PDVSA, se junta con Irán, reformatea la OPEP y el barril de petróleo se va entre 80 y 120 dólares. Entonces, la renta petrolera venezolana en 15 años de gobierno pasa a ser 140 mil millones de dólares. Y como el Estado era un Estado parasitario, un Estado que estaba al servicio del privilegio y de las élites, Chávez le hace, inventa 20 misiones y pone toda esa renta en función del pueblo venezolano, que venía mucho más atrás que nosotros. El pueblo venezolano, 20 años de historia, nunca tuvo, lo voy a decir con respeto por la historia y por las diferencias que podamos llegar a tener, un proceso de inclusión como fue el peronismo. Nunca tuvo eso. Ningún país de América. Es muy difícil explicar esto fuera de Argentina. Ahora, hubo que hacer cosas que venían muy de atrás. Con los cubanos como socios, enseñarle a leer a 2 millones de venezolanos. Hubo que bajar 15.000 médicos cubanos para que curaran, para que restablecieran la salud, para que haya un medicamento, para que haya una atención primaria, para que haya prevención. 20 misiones, o sea, 140 mil millones de dólares que antes iban a parar al imperio, ahora quedaban en Venezuela y en América Latina, porque Chávez no usó esa renta de manera mezquina. A nosotros nos prestó 12 mil millones de dólares, compró bonos, cuando nadie nos prestaba un peso en el mundo porque estábamos en default. Y si no, pregúntenle a todos, a Evo, a Nicaragua, a Cuba, a Ecuador, a todos. El corazón de Chávez en eso fue enorme. Y ese es el hecho maldito que no le perdona el imperio. Necesitan volver a reinstalar un gobierno de esa burguesía parasitaria, de esa burguesía infame que tienen ahí, que en 200 años no hizo nunca nada por su pueblo. Todas las derechas son brutales, pero esa es muy particular. Nuestra derecha tiene las manos sucias de genocidio a lo largo de toda la historia. Ahora, cuando uno dice quién creó el Estado, quién creó la escuela pública, medio que tenés que hacerle algún reconocimiento a los tipos. ¿Estamos? Pero digo, es muy difícil. Muy difícil. Yo hoy cuando veo a los estudiantes chilenos pelear por la escuela libre, gratuita, obligatoria, laica, no voy a meter ese debate, pero digo,
gratuita y obligatoria y pública, digo, que avance, eso no lo ha tenido casi nadie en América Latina. Ahora, no es solo la renta petrolera la que está en juego, está en juego la renta agraria en Brasil, en Paraguay, en Argentina. La pelea por la 125, ¿qué fue? La pelea que tenemos hoy con los sectores agropecuarios ligados a las grandes extensiones del campo es esta, es la pelea por la renta agraria. Y en otros lugares, como Bolivia, como Perú, como Chile, es la renta minera. Y está en juego eso, está en juego la renta latinoamericana. Una renta fabulosa, que se queda en el continente o va de nuevo al norte, muchachos. Esa es la disputa, de fondo. Y las herramientas son siempre las mismas. La difamación, el agiotismo, la inflación, ver cómo sabotean todos estos procesos. Por lo pronto, y ante tanta sangre derramada, no nos podemos quedar a mirar. Hay que unirse, hay que organizarse, hay que... A ver, yo me inscribí para la capacitación como controlador de los supermercados. ¿Por qué? Porque quiero hacer un aporte y voy a llevar todos los compañeros que pueda ahí. ¿Por qué? Porque la verdad que si nos pegan en los precios, desabastecen, se nos desmadran todo el proceso, ¿no? Nos falta el paro de camionero y la receta está terminada, ¿no? Digo, no es nuevo, esto que hace la derecha son viejas recetas que pone en práctica. Pero que bueno, nosotros con sabiduría tenemos que... Hicimos algo grande, que fue, pocas horas después del desconocimiento de Chávez, 20, 25 mil compañeros en la Argentina salimos a bancar a Nicolás Maduro, perdón. Y lo hicimos, quisimos hacerlo así, con toda fuerza, que se viera en todo el continente. La pelea continental, la suerte de los venezolanos, brasileros, bolivarianos, ecuatorianos, cubanos, es nuestra suerte, muchachos. Yo últimamente juego con mis compañeros, digo, cuando me preguntan nacionalidad, yo ya digo latinoamericano. Uno mira 200 años de historia y parece que las cosas mucho no han cambiado. Yo le dije a Paula, ella que es una compañera nuestra del equipo de comunicación, le digo, Paulita, para ver la actualidad que tienen, ¿por qué no me traes las últimas dos estrofas del himno nacional, ese que no cantamos, esas estrofas que no cantamos, porque tienen mucho que ver con esto? Se levanta la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, coronada a sus 100 de laureles y a sus plantas rendido un león. De los nuevos campeones los rostros más del mismo parece animar, la grandeza se anida en sus pechos, a su marcha todo hace temblar. Se conmueven del Inca las tumbas y en sus huesos revive el ardor, lo que va renovando a sus hijos de la patria el antiguo esplendor. A vosotros se atreve, argentinos, el orgullo del vil invasor. Vuestros campos ya pisa cantando tantas glorias olear vencedor. Mas los bravos que unidos juraron su feliz libertad sostener, a esos tigres sedientos de sangre, fuertes pechos sabrán oponer. Maravilloso, ¿no?
A mí, concluyo diciendo esto, ¿no? Mi viejo era un gaucho, era un tipo nacido en Bolívar, un hombre de campo, peón de campo. Y siempre a él le gustaba jugar a la taba cuando era pibe, como todos los gauchos, sábado a la tarde. La taba de nuestro pueblo está en el aire, muchachos. Y será suerte o culo. Esta vez va a ser suerte. Y ahora sí está presente con nosotros Juan Romero, compañero de la Embajada de Venezuela.